Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Bon dia, Bufacanyes. Bon dia, Pedro Vicente del Roble. Què tal, Víctor Calderón? Aquí estem, molt ben acompanyats. Sí, amb Pedro Rodríguez. Amb Pedro Rodríguez. Tocayo. Hola, bon dia. Dibuixant, il·lustrador, que viu a Mataró des de fa, ara que comentàvem, 13 anys. Què tal, Mataró? Mola, Mataró mola. Mataró mola, perfecte. Si vienes de Barcelona, si te parece... Sí, no? Bueno, això digue-li a la meva parella, que ve de Barcelona i Mataró... Mat. No, encara no. Quan fa? Porta no. Poc, porta un parell, un any i pico, dos anys... Pues jo no vuelvo a Barcelona. Molta gent ha vingut a Mataró i ja s'ha quedat. Abans de començar l'entrevista amb Pedro Rodríguez, ja ens ha arribat Melo del Gualta i el Torres. Sí, que el comentarem en propers capítols, sí. Però que ens ha agradat molt... Bueno, també, bueno, amb extras molt xulos i amb la dedicatòria corresponent. Ja ho comentàvem també amb en Pedro, que el que fa en Gualta és una passada i el dibuix... Era mirador de Gabriel, és... Lo sabe, sí. que alucino con él y cada vez más. És una passada. Jo com a amant dels guionistes, perquè sí. A mi em tira molt el guionista, jo del Torres flipo, perquè té una capacitat de fer coses de por i no repetir-se, que és xulíssim. Però jo de mi parte dibujante, pues claro. No, perquè a mi també, com dibuixa el Gualta, és una passada. Bueno, en Pedro Rodríguez està aquí per parlar una mica dels seus còmics, a part també dels de Gualta, i volíem parlar amb ell d'aquest còmic que vam llegir fa unes setmanes, el comentàvem al programa, que és el Llaga, publicat per Spaceman Project, i ara es reedita aquest còmic, perquè sí que està una mica difícil de trobar, s'havia esgotat, suposo que tot un èxit, no? Senyal que va bien, sí. I sale con portada nueva y unos extras. Sale con extras. Ara, luego nos comentes a ver qué tal esos extras. Pero bueno, queríamos comentar un poco la historia, pero antes empezar un poco... Retrospector, ¿no? Porque, bueno, hemos visto que empezaste a dibujar y trabajando colaborando con revistas y que todavía trabajas con revistas. Sí. Bueno, encara. Con alguna, ¿no? En Cavall Fort i el Tataro encara faig coses. Ah, ostres, que xulo. Sí, Cavall Fort, que, bueno, encara segueix publicant-se després de tants anys i molt xulo. Me dijeron la primera vez que me pidieron colaboración, para mí casi me salta la lagrimita, porque Cavall Fort para nosotros, al menos, no sé, para vosotros... A mí era, yo tenía en el cole, era como... Sí, sí, sí. I jo en el col·le, a l'escola Rocafond d'aquí de Mataró que anava, bueno, tots els cavalls forts, i del cavall fort, no sé, ahir vaig descobrir l'Ota el Bruixot, em sembla. Ah, sí, Ota el Bruixot, també. Del Bruixot. Sí. Bueno, a part dels mortadelos clàssics, el cavall fort ha sigut una porta d'entrada, no? Franco-belga, infantil-juvenil, però bueno, com li llaman aquí, el Aquiles Talón, el... Sí. Este gordo, el Gastón Legaz. Ah, sí, el Gaf. Tufos... Sí, sí. Entonces esto venía en el Cavall Fort. Hablando así de cómic infantil, ¿recuerdas cuál fue tu puerta de entrada? ¿Era el Cavall Fort, puede ser? Bueno, o... Yo tengo la suerte de ser el menor de 5 hermanos. Vale. El menor no, tengo una hermana pequeña y el segundo. O sea, quiero decir que tengo 3 hermanos más mayores que yo. Vale. Entonces he tenido cómics de todo tipo siempre. Entonces sí. mi puerta de entrada ha sido un poco loca, un poco muy loca, muy salvaje, porque yo le robaba los cómics que no podía leer a mis Genial. Hermanos. Entonces, claro, eso provocaba a mí una mezcla extraña de lo que tú dices. Sí, sí. Cavall Fort, Mortadelo y Filemón, pero Rancherox también, ¿no? Entonces, hostia, pues Rancherox para meterse de pequeño es fuerte. Claro, exacto, Richard Corben, estas cosas. Qué guay, bueno, buenas influencias desde pequeñillo, claro, ¿no? Entonces eso te mete un mundo muy, 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 muy loco en la cabeza. Genial. Realmente quizá cuando empecé a ver algo que era como más mío, más de, hostia, esto me gusta a mí, y creo que solo me gusta a mí, ¿no? Porque hasta era como robar a mis hermanos. Sí. Creo que Max. Ah, Max, qué chulo. Me encanta y me encantará siempre, pero sí. Un poco... Pero ya más adulto, ¿eh? Ya tendría ya 12 añitos. Sí, sí, sí. La puerta de entrada, Asterix Obelix. Vale. Pitufos, seguro, estoy seguro. Los Asterix Obelix eran mis Reyes Magos. Yo siempre me pedía para Reyes Magos, me pedía el nuevo de Asterix. Se van a cambiar las tiempos. Yo para San Jordi, el último de Mortadelo y Filemón. Vaya. Sí, sí, sí. Bueno, nunca fallan esos. Sí, no, clásicos de ayer y hoy, como dirían la Warner. Que por cierto, perdona que os he dicho. Sí. A mí me vais a tener que
cortar, ¿eh? Porque yo tengo mucho palique. Tranquilo. Tranqui, mejor. El programa dura media hora y si nos alargamos algún minuto más, pues no, no pasa nada. No sé si habéis estado en la expo del Caixa Forum de cómics. Sí, ostras, qué pasada. Hablando de Asterix y Obelix. Sí. Lagrimita, ¿eh? Algunos dibujos todo, lagrimita, ¿eh? Todo lagrimita. Sí, porque yo cuando vi originales de Mignola y tal... También. Fue, y hablamos... Bueno, y de Kirby también. Sí, es pero que... como, hablando concretamente de Asterix ahora, que sí, hay los de Uderzo, qué cabrón. Los de Uderzo. Y mola porque hay de Asterix y Obelix y también hay de otras obras suyas. No se reconocen casi. Claro. Yo estilo, intentaba, bueno, pues eso, ser más realista, pero, sí, pero sí. Tiene los dejes en lo que lo puedes apreciar. Sí, un rollo más caricaturesco, pero que es súper realista y súper detallado comparado con lo que hizo con Asterix y Obelix. Y es curioso. Y bueno, también había de Corben, que ahora que comentábamos también había mucho material chulo. La exposición va a ir girando ahora, ahora en Barcelona, ahora va a Sevilla, o sea que si hay algún sevillano que nos oiga, que no se lo pierda. Sí. En el sevillanos, en el programa. Sí, haciendo repaso, también comentamos que en 2006 se publicó Omar el Navegante, que es como la primera obra así que publicabas, sí. Autoconclusiva sí, tuya. Venía de un personaje que había creado para una revista que se llamaba Dos veces breve, sí, que la llevaba, pues era un cordobés, que se llama Vicente Garadí. Sí. Es un tipo que, bueno, montó el editorial y la verdad es que le echó muchas narices, ¿eh? Porque descubrió... Mira, Gabriel Hernández, mucha gente de mi época, de mi generación, empezamos con él a publicar pues historias cortas, historias pequeñitas, que no, lo típico que ahora ya no, casi no existe, que es intentar foguearte un poco antes de meterte. Sí, claro. Ahora es muy difícil porque no hay publicaciones, no hay... Sí, ahora más fanzine puede ser, bueno, ¿no? Fanzine siempre ha existido. Autoedición, sí, pero la revista es verdad revista que te dan una... Tal, la revista como tal, ya... Un punto de vista, sí. Y claro, ahora qué pasa con la gente que se meten de cabeza a un álbum y eso es una... Y eso es muy suicida hacer eso. Es bastante suicida. Porque, claro, quizá no tienes todavía la experiencia suficiente para combinar guión, claro, dibujo, claro. Si te lo haces tú todo, cómo planteártelo todo. Te puedes meter, hombre, se sale y quien tiene talento lo sacará, sí. Pero evidentemente siempre es mucho mejor haber aprendido a los pasos antes de bailar, entonces claro. Es súper difícil hoy día hacer eso, entonces yo lo veo en las generaciones jóvenes que se meten en el primer álbum y claro, se meten todas las hostias del mundo que te metes tú también, pero con más tiempo de haber probado pues cuatro páginas que entre hostia y hostia te puedes curar un poquito. Exacto, una historia de seis, pues no sé qué. Sí, es verdad que el formato revista en los 80, por ejemplo, fue un pico de popularidad. Exacto. Gordo, luego también ha seguido habiendo, pero es verdad que cada vez hay menos, todavía queda alguna, pero es verdad que se va perdiendo un poco, ¿no? Los últimos coletazos, como quien dice, sí, de aquí. Del formato. Sería bien que también hubiera... comentábamos, el formato revista era muy bueno para las historias cortas. Comentábamos también que una reedición que hubo en 2020 también de historias que había sido publicando cortas de terror bajo el título Historias para no dormir, ¿no? Sí, es esa reedición de un libro... Bueno, sí. es un origen previo que yo ilustré un libro de clásicos de terror, sí. Y la misma editorial luego me propuso, quisieron dar el salto a la novela gráfica y me propusieron adaptarlo a novela gráfica. Vale. Entonces adapté unos cuantos, no sé si eran 8 o 9 relatos clásicos, ¿eh? Edgar Allan Poe, Maupassant. Qué chulo. Sí, muy guapo. En un tono juvenil, ¿eh? Porque el público era... El target tenía que ser un poco juvenil. Y ahí me pegó un curro muy loco porque... Esto me gustaría que lo vieras porque... Sí, yo tengo ganas de leerlo porque... Volví loco y quise hacer una especie de prueba de ejercicio. Mira, lo que te hablaba de las historias cortas, ¿no? Sí. Las historias cortas te permiten decir... ¿Qué hago aquí? Claro. Me voy a inventar ahora esta técnica o no sé qué. Y ahí me volví loco porque quise hacer como usar collage de elementos antiguos que te remitían al mundo ese gótico. Ostras, qué chulo. Pero construir escenarios como cogiendo trozos de grabados antiguos. No sé si me explico. Sí, sí. Se vería mejor. De grabados y clásicos. Claro, al principio me lo pasé teta, pero cuando llevaba ya, ya 30 páginas... Era un currazo. ¿Dónde me he metido? Qué chulo. Y la verdad que quedó algo muy curioso, porque está medio camino, pero el dibujo sí que es muy cartoon. Sí. Pero el trabajo, digamos, de textura y de ambientación... Sí, sí, sí. Está muy trabajado. Entonces la combinación yo creo que quedó muy chula. Qué guay. Pues sí, lo leeremos, lo buscaremos y leeremos
comentaremos porque... Sí, es apetecible, ¿no? Sí. Y antes de pasar a Llaga, también comentamos que has trabajado bastante en mercado europeo y americano, lo que comentábamos, ¿no? Que para ganarse la vida como ilustrador y dibujante de cómics... Sobre todo como dibujante de cómics. Como dibujante, o sea, yo alterno mi faceta de dibujante de cómics con la de ilustrador y de libros, sí. Pero el cómic aquí no es rentable, o sea, no es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque bueno, vemos que en Francia tiene un motor comiquero espectacular. Ahora te lo podía decir. Por cultura, en Estados Unidos, ¿no? Ya es... Esto es la eterna charla que tenemos con los colegas, que es como el debate infinito, ¿no? Es porque aquí quizás se menosprecia un poco el cómic y se ve como muy infantil de alguna manera. Sin embargo, hay de todo, o sea... Sí, pero tenemos de todo, sí. Yo creo que hay un trabajo por detrás, por parte de todo el mundo, de editoriales, pero sobre todo también a nivel educación. O sea, yo siempre lo digo, por ejemplo, yo lo veo con mi hija, ¿no? Que mi hija ya es mayor y ya estudia. Cuando te ponen en el cole, te ponen novelas para leer, ¿por qué no una de estas novelas no puede ser un cómic, por ejemplo? Claro. Ya saltando el paso infantil, ¿eh? Ya no hablo de... Sí, sí, sí. Sino, porque, por ejemplo, ¿sabes? Que Planeta está adaptando un montón de novelas... de novelas suyas a la novela gráfica. ¿Por qué no te puedes leer la...? El Nada, por ejemplo, de Carmen Laforet, que era típico, pero en la versión cómic, ¿no? Exacto. Sí, 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 es verdad que se ha editado también hace poco. Son estas cosas que, luego lo que tú dices, que es ese desprestigio de la idea de... O es de frikis o es de niños, ¿no? Que todavía perdura aquí. Eso es un poco... Sí. Bueno, yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, pero comparando con otros países como Francia, pues claro. Pero aparte que aquí salen una cantidad de autores que están trabajando en el extranjero, tanto para Francia como para Estados Unidos, espectacular. El mismo Walta... Claro, porque a la que tienes un mínimo de talento y puedes permitirte vivir de tu trabajo, te das cuenta que es que aquí no puedes vivir de tu trabajo. Claro. O sea, cuesta mucho, se podría, pero es muy... O sea, es que es un debate en el que no... Sí, ya. No es difícil. No sé la salvación. El caso es que todo el mundo tira para Francia o para Estados Unidos. Y que para... A mí me encantaría. De hecho, bueno, con Spaceman es una de las maneras en que más o menos te permite... porque Spaceman Pro es una editorial que funciona funciona como crowdfunding, pero es editorial propia. Sí. Es como una especie de híbrido. Bueno, que hacen la preventa y a partir de ahí se hace la idea de lo que pueden llegar a producir. Y usaban el crowdfunding también como herramienta de soporte para ayudar a la edición. Entonces, claro. Es un híbrido que a mí me ha permitido trabajar en condiciones decentes. Sí. Que una editorial aquí en España pues es muy difícil puede ofrecerte, pero no porque no quiera, sino porque tiene un número de ventas y... Claro. Bueno, con una preventa saben si la gente realmente está interesada y cuentan con el dinero antes de publicar. ¿No? Sí, no... ahora se acaba. Sí, es verdad. El 1 de febrero acaba la preventa de esta nueva edición de Llaga, pero que sepáis que es una preventa que está asegurado la edición y que la encontraréis en todas las librerías. Buscáis Llaga, que ya nos metemos en ello, porque y hablando también del mercado francés... portada roja, con Llaga en primerísimo plano. Y con un montón de contenido. No voy a exagerar, no voy a engañaros. Sí. Cuando se editó Llaga, se editó un artbook extra, que la gente podía comprar o no, entonces esta vez se ha incluido. Vale. O sea, los extras, digamos, que es un artbook con bocetos, qué chulo. Con páginas en layout, cosas de estas. Eso siempre es disfrutable. Bueno, mira, precisamente con la preventa también del velo que comentábamos del Torres y Walter, también viene un boceto que eso siempre ayuda y hacerte también una idea del trabajo de que tiene el dibujante. Muchas gracias cuando la gente dice, pero ¿cómo puede estar un año? No sé qué. Hazme un dibujito, ¿no? Pero el trabajo de tener un cómic, yo soy ilustrador de libros también, Te das cuenta de que un cómic, cada página podrían ser 5 páginas de libros ilustrados, si lo piensas, ¿no? Porque una página puede tener 7, 8 viñetas, 9. Sí. Y le tienes que dar la personalidad a cada una de ellas. Cada viñeta podría tener la entidad de una ilustración por sí misma. Sí. Claro, cuando tú haces un libro ilustrado, a lo mejor son 20 ilustraciones. 20 ilustraciones son 3 páginas de cómic. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, es de locos. Cuéntanos un poco cómo lo trabajaste este Llaga, porque hay que decir que el guionista es francés, Antoine Ozanam. ¿Cómo te entiendes con él? Sí. Pagan P de francés. Perfecto.
Y bueno, ¿cómo trabajaste con él para mira, pues en este caso fue Sandro. Sandro es el editor de Spaceman. Sí. Quien se puso en contacto tanto con él como conmigo. O sea, de hecho, fue Sandro que me dijo, ¿te interesaría hacer un cómic para con nosotros? Y un poco me habló de las condiciones, me pareció interesante. Y me presentó a Antoine. Y Antoine es un tipo que... Bueno, Antoine tiene... No sé si conocéis Clau. Es un cómic que él lleva ya 9 o 10 en Estados Unidos con ediciones por un tubo. Es un tío que es muy bueno, que lleva mucho tiempo trabajando. Y me propuso unas cuantas ideas así de entrada. Y yo le dije, claro, que yo soy un dibujante. Por eso mismo que vengo del mundo de la ilustración. Sí. El cómic me lo tomo como algo muy mío. O sea que yo no... Yo no... Que no lo haces por hacer, sino no le pones hacer. Una pasión extra a lo... Exacto. Entonces debería gustarme mucho la historia para yo meterme a hacer un cómic. Entonces te muestran la historia el tipo, esta. El tipo me captó mogollón y me dijo, hostia, me gusta mucho, me has dicho eso, porque a mí también me gusta trabajar así y mola trabajar con pasión. O sea, no porque vas a hacer un cómic en Francia, claro, me dan lo que sea y yo lo hago, ¿no? Entonces como que eso le tocó y me estuvo dando ideas, enseñando ideas y realmente estaban bien todas, pero ninguna había mía. Y de repente me habló de esta y me enamoró. Y me enamoró porque antes hablábamos de Yaga, sí, ¿no? Que vos decís que vosotros lo conocíais por el referente de Mignola. Sí, el personaje. En mi caso lo conozco desde pequeñito. Porque yo tenía unos libros que se llamaban Cuentos rusos del abuelo Pedro, que no sé, el escritor es... Hostia, ahora lo siento, pero podéis buscarlo. El título da la casualidad que coincidía con tu nombre, ¿no? Sí. No era algo turbio, ¿no? Es un escritor ruso, no podíamos buscarlo ahora. O bueno, ya, bueno, sí. Que lo que hizo un poco es recopilar clásicos sí, del folclore ruso, folclore, ¿no? Ruso, y la Baba Yaga es el hombre del saco en Rusia. Es un personaje súper conocido. Entonces, claro, la Baba Yaga la tenía presente en mi imaginario desde pequeñita, desde que yo era pequeñito. Luego con Mignola, claro, entonces es un personaje que me molaba un huevo. Y cuando me propuso imaginar la juventud de Baba Yaga, es como decir, ¡wala! De que me voy de cabeza. Qué pasada, ¿no? Y desde entonces nos hemos hecho amigos y ya estamos colaborando en otro. Y ahora eso ya... es peligroso, ¿no? Que cuando te acabas de entender con un guionista y te quedas, haces un trabajo y quizá dices, hostia, me queda con ganas de hacer más, y provoca que puedan salir obras chulas en un futuro. Es por un lado muy guay, por otro lado es una putada. Te explico por qué. Porque no hay tiempo, ¿no? Exacto. Porque es lo que te digo, que yo trabajo desde la pasión, ¿no? Está claro que no busco encargos, no busco... O sea, busco cosas que me gusten. Entonces, ¿qué pasa? Que con los guionistas que he coincidido siempre ha habido mucho feeling. Entonces es lo que tú dices, o sea, se quedan en proyectos en el futuro, porque claro, mis tiempos, los tiempos de un dibujante no son los tiempos de un guionista. Guionista va más rápido y a veces la vida te lleva, pues bueno, tengo que aceptar tal proyecto mientras tanto, entonces se van alargando los plazos. Entonces tengo como una cola de colegas guionistas que me encantaría estar con ellos y hacer cosas que bueno, algún día se cumplirán. Pero ahora te preguntaremos por lo que se viene, pero antes queríamos también adentrarnos un poco más en este Yaga. Pues, si alguien no conoce la historia o quién es el personaje de Baba Yaga, pues decir que es eso, es una bruja. Que es la que se come a los niños. Más piruja, más mala. Y que pero a veces hace cosas buenas en los cuentos. O, bueno, no buenas, sino como trucos. Que es neutra, digamos, ¿no? Pero cuando pero tampoco, tiene hambre... Es que las brujas no tienen por qué ser malas, ¿no? Que también aquí en el álbum de Yaga también se ve como una especie de bruja, podríamos decir, al principio, ¿no? Que trabaja con las hierbas. ¿No? Y una especie de druida. Sí. Es que yo creo que Antoine lo que quiso hacer con esta historia es un poco, es justo lo que ahora se está haciendo en muchas pelis también, de mitificar y volver y poner en su lugar. A las mujeres que se consideraban brujas en su momento, ¿no? Que un poco eran pues las curanderas. De hecho, mola mucho en el cómic. El personaje este lo dice, ¿no? Cuando somos libres. Exacto, es como las que curaban, las cosas que, pero a la que había algún problema, la culpa era de ellas, ¿no? Ese es un poco el tema. Y creo que en ese punto está muy muy logrado el camino hacia el odio, digamos, ¿no? El diseño de personajes así, brujas y tal, antes comentábamos que el estilo nos recordaba un poco a la animación, ¿no? Sí, tal, me habéis dicho, sí. Sí, tú comentabas que a lo mejor no es algo tan directo, ¿no? La animación. No, porque no bebo de ahí, aunque pueda ser. Quizá puede ser la influencia de mi trabajo como ilustrador infantil y juvenil. Sí. Pero en el fondo no es algo pretendido, es simplemente... No tengo una influencia
influencia que te dijera, no, no, es que yo me alucino con tal. No, no. Mola porque la combinación del guión, que es crudo, te lo estás leyendo y te da rabia lo que le pasa a los personajes, porque dices, qué injusto es sí, todo. Joder, lo que le pasa a todo. Pero con eso al principio es como... Le da cierta ternura a lo que vas leyendo, pero llega un momento que la ternura te la pasas por el forro y hay algunas escenas que son escabrosas. Sí, la idea era ir en creciendo un poco y empezar con un punto más naif, que de hecho incluso se nota incluso en el trato del personaje, como más, lo que decías, sí. más animación, pero... Y un poco la pérdida de inocencia en función también de un cambio de estilo, porque el personaje crece con nosotros, ¿no? Es niña, sí, sí, adolescente, sí. Mujer... Es chulo porque son como varios capítulos. A mí me gustó mucho porque son capítulos que diferencian la edad de la protagonista, y también es lo que dices tú, se nota esa evolución en cada capítulo, también incluso en el color, ¿no? Que, sí. Que el color también se va para como eso fue un trabajo guapo, el sí. Crecer un personaje... con matices, tampoco aquello muy... Pues claro, mi dibujo no es realista, entonces yo no puedo marcar una rubita cuando no lo pide mi dibujo. Uh-huh. Entonces más con la expresividad, más con... Incluso hay una parte en la que se corta el pelo. Pero sí, 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 es verdad. El rollo de paso del tiempo, ¿no? Se ha cortado el sí. pelo, luego le vuelve a crecer. Es como el punto de que han pasado años. Sí, sí, sí. Y eso fue guay de tratar. Es muy chulo, ¿no? Están muy bien tratados los personajes. Ahora me estaba acordando también de una escena en la que salen bañándose desnudas sí. en el lago... que también la naturalidad también de esas escenas, sí, ¿no? Es bonita, a mí me gustó sí, mucho. Dos amigas que se exacto, van a bañar y da la casualidad de que tiene que venir el... Bueno, no hagas spoiler. El tapa de turno, sí, pero ya sabemos. El pope. Sí, sí. El pope, exacto. El pope, allí sí, sí. Popes. Sí, sí, sí. Sí, esa página es muy bonita por eso, que no es una escena de enseño cuerpo, ¿no? Al sí. revés. Aquí hay muchos desnudos, de hecho, ella se desnuda muchas veces. Y lo que me gusta es eso, es que es natural. Sí, muy natural. Es una mujer que se... Sí, sí, sí. Ella libre como sí misma y se desnuda cuando se tiene que desnudar sin problema ninguno, ¿no? No, y los personajes sí que se les ve, o sea, dentro de una historia fantástica sí que se les ve natural. Porque viendo esta escena así de desnudos, pensaba en otros autores así clásicos como Manara, por ejemplo, ¿no? Que es como... Por eso, que cualquier excusa sería para desnudar y tal, y en cambio... Este cómic también, cuando lo recomendamos en el programa, decíamos que es un cómic realmente para todos los públicos porque sí, se deja leer. Y sobre todo es bueno para chavales que tienen 9 o 10 años para que comiencen a entender cómo funciona el mundo. Yo quizá 9 o 10, quizá lo veo un pelín justo, ¿eh? Sí, bueno. No, por la experiencia te digo, ¿eh? Vale. Yo creo que a partir sí. de 13, 14. Yo ¿eh? Es que quizás soy muy moderno. No, más que moderno, no, eres muy optimista. Bueno, también. También. No, porque lo trata con el tema con una naturalidad de decir sí. la ignorancia provoca estas cosas. Sí, pero yo creo que hay todavía ejercicios difíciles a esa edad de entender, ¿no? Ya, sí, pero, sí. Pero 13, a partir de los 13 yo creo que sí. Bueno, te queríamos preguntar también un poco más técnico sobre dibujo, ¿no? ¿Cómo trabajas tú en digital o...? Mixto. Yo mixto. Dibujo en tablero, en mesa de dibujo. Sí. De hecho, es como mi único momento en que yo soy feliz, porque cuando paso al ordenador sí. para mí es como me voy a la oficina. Yeah. Yo dibujo a mano, en tinto o no en tinto. Ya creo que no está en tinto, no recuerdo ahora, creo que o no está en tintado o el lápiz directamente o es lápiz y boli, no lo recuerdo muy bien, porque luego sí. lo escaneo. Vale. Levanto ahí un poco el negro y sí. el color sí que lo hago en digital. Vale. Es lo que te decía, que una vez ya estás en el ordenador ya estás como venga yeah. a colorear. Que me mola mucho colorear, pero sí. pero que donde me evado, donde borro, donde guarreo, donde no sé qué, sí, sí, sí. La paz que me da eso, aunque tengo muchos colegas que se han pasado al digital, sí. yo lo he intentado y no soy capaz, o sea, no soy capaz. Yeah. Creo que si me pasara todo al digital no sería feliz. Sobre todo gente joven que está empezando bueno, ahora que es, ya es directo. Directo, pero ¿sabes qué les pasa? Sí. Esto es un una cámara. Yo veo mucho que el digital, cuando has hecho la transición, sí, porque ya sabes, ¿no? Sí. Es como un poco lo que explicaba antes de las revistas y los álbumes. Sí. Pero si vas nativo a digital, te pierdes muchas cosas que luego se notan. No sé cómo explicarte. A ver, te voy a poner un ejemplo muy tonto.
trabajas con la lupa, trabajas en no sé qué, rectificas, una mano sí. No me gusta, la cambio, no sé qué, no sé cuánto, tú alejas eso y luego esa mano no está ahí bien puesta. Yeah. Se nota que está pegada. Sí, no sé si sí, explico, sí, ¿eh? Sí, que es como un sí. pastiche ahí. Hay yeah. como cosas que dices, esto lo has solucionado yeah. totalmente raro. ¿Por qué? Porque no has hecho un boceto previo antes en el que has trabajado un poco y aunque la mano te haya quedado más o mejor dibujada, es igual, está. Sí, sí, orgánicamente está en el dibujo, ¿sabes? Pienso que el digital, la gente que solo trabaja en digital directamente, se pierde un poco ese organicidad. Sí, lo orgánico, ¿no? Orgánico del dibujo, es que las imperfecciones que lo hacen realista, ¿no? También pasa un poco con la música y... Tengo mucho coraje, bueno, sí. Que no, que al revés, que ellos vienen de toda la vida, se han pasado al digital, sí. Pero ya tienen el callo ese, o sea, ya trabajan como... Pero solo directamente al digital, yo encuentro yeah. que... Encuentro esa carencia. Sí, bueno, sí, sí. Podría ser, yo tampoco la he notado tanto, pero ¿por qué no? Y el tema de trabajar con un guionista, cuando sí. ¿Qué directrices te da? O si te dice, esto va así, y allá tú, o depende del guionista. Sí, depende. ¿Y cómo te gusta? ¿Qué tipo de guionista te gusta más trabajar? Yo he trabajado, siempre que he trabajado para hacer cómic propio, o sea, cómic que considero propio, es lo que estábamos de que no sea encargo como es que he hecho para los Yankees. Sí. Los Yankees son encargo, entonces los Yankees me dicen lo que hago, yo cumplo, pim, pam, fuera. Vale. Cuando quiero poner algo de mí, siempre es una relación, es un pim pam pum, es una conversación entre dos. O sea, creo que es un trabajo de equipo total. Y en mi caso he trabajado con Jorge García, que es un guionista muy bueno, no sé si lo conocéis. Ha hecho aquí Cuerda de Presas, ha hecho Mirdín. Me suena así. No, no he leído nada, buenísimo. Pero... Con Antoine... siempre es lo mismo. O sea, es un... Ellos me dejan montar la página. Que es lo que a mí me gusta. Hay dibujantes que no les gusta montar la página, que les gusta dibujar y ya está. Sí. A mí me gusta mucho pensar la página, narrar, sí. y ellos me permiten eso. Entonces, sus guiones son muy libres, o sea, son muy de texto. Vale. Y aparte de ahí... Tú cuatro cosillas y allá tú. Si alguno necesita que haya un primer plano contrapicado, me lo va a indicar. Claro, sí, sí. Pero que me dan mucha carta blanca para preparar la página. Uh-huh. Y a mí me gusta así, porque yo lo que disfruto es... montando la página, te diría que más que dibujando, o sea, montando la narrativa. Siendo el director de fotografía de esa película. Exacto. es así. Sí. Es que yo lo veo así, el dibujo, el cómic, está el guionista y está el dibujante, pero ¿quién es el director? No hay director. O sea, pues somos los dos. Es compartido, ¿no? Sí. El director de fotografía y la dirección un poco también. Sí. Me gusta codirigir. Claro. En ese sentido. Qué chulo. Bueno, lo vas a dibujar tú, así que, claro para preparar la página ya lo... No, hay gente que no, hay gente que le mola decir, no, dámelo y ya. Yo lo que, a mí lo que me gusta es dibujar caballitos, o a mí lo que me gusta es dibujar espadas. No me comas la olla de cómo cuento esto. Sí, sí. Esto me lo dejas tú hecho. Vale. O sea, que es como todo. Hay gente que le gusta todo tipo de cosas. Entonces se establece un pacto con el artista. Sí, sí, sí. De cómo te gusta, te lo doy más mascado, menos mascado. Vale. Ahora llega la hora del bufatest. Ah, bufatest, sí. Sí, sí. Haremos unas preguntetas rápidas de... Hay que contestar muy rápido. ¿Automático? Sí, sí, sí. Bueno, a lo que les salga. Podéis censurarlo, ¿eh? Bueno, ponemos unos pitidos. A ver, ¿qué cómic te estás leyendo ahora? Hostia, no. O que te hayas leído el último. El Corto Maltés. Ah, bueno. El último de Berlín. Nocturno berlinés. Qué chulo. Y uno que tengas muchas ganas de leer y no te hayas leído aún. Ah, todavía, sí. Hostia, me pillas en bragas porque tengo un montón. Uno de la pila de lectura. Claro, es eso. Hostia, ¿cuál tenía en la cabeza de leerme hace poco? Mira, ¿cómo se llama? Oh, no te lo voy a decir. Trata de arrancarlo, Carlos. Sí, no, da igual, ¿eh? No, pasamos página. Es uno de un yankee de Choking, ¿cómo digo? Choking, no. Hostia puta. Howard Choking no es, Howard Choking, no, ese es el... No. Es uno que parece un dibujo de los años 50. Creo, sí. Hostia puta, ahora no me acuerdo. Bueno, ya lo buscaremos. Si me cae otro más que tengo en la cabeza 1000, te lo diré. Sí. Vale. ¿Y qué cómic tuviera, de los que te has leído y te han influido a lo largo de tu trayectoria, te hubiera gustado, este me hubiera gustado hacerlo yo? ¿Pero un cómic o un personaje? Un cómic, el personaje te lo digo luego. Ah, vale. Pues, bueno, si quieres hacer un 2x1 bueno, también si puedes. Si quieres hacer 2x1 te ahí repito, es Corto Maltés. Mi top es Corto Maltés y en mi caso a mí me gusta mucho La Casa Dorada de Samarcanda. Perfecto. Qué chulo.
pues nos hemos comido tres preguntas del Bufates, sí, en un momento. Genial. Y es una que todavía estoy dándole vueltas a qué coño era el cómic este que os digo. Tienes mucha, muy, es la pila de lectura es muy grande. Alguno, sí, alguno habrá por ahí, ¿no? Estoy leyendo poco porque estoy curando mucho, entonces no tengo mucho tiempo, pero sí, mogollón. Ya pasa, ya pasa. Que los dibujantes, y a veces también, o al menos alguna entrevista que he escuchado también, que no quieren influenciarse leyendo otras obras. Eso ya lo ha pasado. Vale. Entonces, sí, como mucho, al revés, como mucho me da ganas de cortarme las venas y decir, joder, qué bueno eso. Ya, ya, ya. No voy a llegar a eso. ¿Cómo nos recomiendas? Sí, recomiendo un cómic. Pues mira, os recomiendo alguno que no... Mira, alguno de Jorge García, que no lo conocéis. Sí. Cualquiera de Jorge García, vale, como guionista. Sí, sí. O sea, yo, Cuerda de Presa me parece genial, por ejemplo. Sí, apuntaremos. Bien. Y lo que ha hecho con Gustavo Rico, Mirdín, también me moló mucho. Pero genial, cualquiera de Jorge García. Vale. Y así, rapidito, para acabar, dinos si estás preparando alguna cosilla o algo que... Bueno, dos cositas. ¿Sí? Dos. Suelta, si puedo. Sí, no, una puedo, a medias, otra sí puedo porque es público. Sí. Una es la con Spayman, estamos con Antoine, lo que os decía, como estamos continuando con una historia nueva, no tiene que ver con Yaga. Vale. Y tiene una pinta muy guay y estoy yendo un poquito más lento de lo que debiera porque le das más cariño. Le doy más cariño y alterno con cositas. Claro. Pero esto va a ser muy bonito. Es una historia, a ver, puedo decir que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, pero es bélica. Tiene elementos fantásticos, pero no fantástica. O sea, un poco en el tono. Todo lo que me gusta. Un poco en el tono de Yaga, ¿eh? Dirías, qué es fantástico, chulo. Yaga, quizás sí, quizás no, ¿no? Pues un poco es eso, ¿no? Qué guay. Y hay un señor que es humano y no es humano. Qué guay. Lo has vendido muy bien. ¿Tiene título? Sí, se llama Antes que el polvo se siente. Vale, genial. Ya me puedo imaginar por dónde. ¿Sí? Vale, ahora luego te lo digo. Y lo otro es una cosa más secreta porque todavía no puedo decir nada, pero es con dos guionistas que son noveles en el cómic, pero son gente de televisión y cine. Ah, bien. Y estamos haciendo una cosita ahí. Ya estaremos pendientes, a ver. Genial. Pues muchas gracias por concedernos la charlita esta. Fastidiado por no poder todavía acordarme del nombre. Es igual, no lo envías. Sí, ya lo diremos. Ya lo diremos. Sí, sí. No te preocupes. Pero bueno, perdón. Sí. Ya está, el último de Blend. Borrar el que he dicho antes. El último de Christoph Blend. Sí. El mundo sin fin. Genial. Vale. Pues me lo apunto también. Muy bien. Pues acá. Que mi tira gigante. ¿Ya estamos? Sí. Pero ha pasado volado. ¿Puedes? Nos despedimos. Decimos adiós a la peña, vale, ¿no? Vale. Muchas gracias por Bufa todo. Caña. Bufa Cañas. Bufa Cañas. Fins ara. Adeu. Gracias, adeu. Adeu.